Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, dista de estar muerto, debilitado, acotado y próximo a ser capturado por alguno de los gobiernos del orbe, sobre todo por Estados Unidos, donde es considerado el enemigo número uno después de la presunta muerte de Osama Bin Laden. Ahora está más vivo y fortalecido que nunca y con capacidad operativa internacional. La supuesta muerte en Guatemala, durante un enfrentamiento en una comunidad alejada y el desmentido que tuvo que difundir el Departamento del Interior el pasado 22 de febrero, fue un error de altos niveles y proporciones, fomentando con ello el mito de su omnipresencia y omnipotencia del jefe del cártel de Sinaloa. De acuerdo al semanario Proceso, donde Anabel Hernández señala que en base a un informe del pasado sexenio, el Centro de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la PGR, el imperio de Guzmán Loera se extiende por 20 de los 32 estados del país, entre ellos Durango, así como la extensión de células en otros países, incluyendo el sur del continente, donde es considerado un símil superado del extinto colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria, jefe del cártel de Medellín. La captura de Guzmán en 1993 fue casi una pifia, una casualidad. Debilitado, bajo de peso y sometido, casi medio muerto, narra Jorge Carrillo Lea, fundador de organismos de inteligencia mexicana como el CISEN y el CENDRO, al reconocer que él fue una de las piezas clave para su captura en Guatemala. En aquella época, se trató de una operación coordinada entre los tres países, México, Guatemala y El Salvador, que rindió frutos y se logró su captura, pero exitosamente evadió la justicia. Años después, ¿quién no recuerda las imágenes transmitidas en todos los noticiarios de un hombre sometido, con uniforme caqui del penal de Puente Grande, el pelo humedecido por la lluvia y la mirada mansa? Algunos les provocó lástima y hasta compasión. Pero durante la primera semana del sexenio de Vicente Fox, el 19 de enero de 2001, un bien elaborado y concertado plan de escape culminó con la fuga de Guzmán Loera, bajo el amparo de un gran aparato de protección para ser considerado el prófugo y el narco más protegido de los 12 años de las administraciones panistas, según se narra en la edición de Proceso del 14 de febrero del 2010, calificándolo en su portada como el intocable. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, abrió una investigación con la Policía Nacional para detectar células del Chapo, que trabajaban ya en varios distritos con la teoría de adherirse a las bandas locales, como los rastrojos y los urabeños, y empezar así una lucha por las rutas del tráfico de droga, el control de los laboratorios y la hegemonía del cártel mexicano en Colombia. Aunque aún de manera velada, la estrategia del gobierno de México, aparente que los cárteles han dejado de existir, en tanto elabora alguna estrategia para contener lo que hasta el momento se ha mostrado incontenible, se habla de estrategias comunes entre México y la Unión Americana para lograr la captura de uno de los señores del narco, que a la fecha se ha vuelto más millonario y más escurridizo ante las narices de los aparatos de seguridad e inteligencia del mundo. Reportó para Análisis Político José Lorenzo Fuentes Delgado.